De nuevo con todos ustedes en Canal Palma del Río en este especial Elecciones del 10 de noviembre, Elecciones Generales, para darles los datos de participación que nos facilita el Centro de Datos de las 6 de la tarde. Esta es la participación que hemos podido recoger en las 21 mesas electorales que están constituidas en Palma del Río. Y de los 16.185 electores que están llamados a las urnas en esta jornada electoral. Vemos los datos. El índice de participación en Palma del Río, como se esperaba, es algo menor que el 28 de abril. Concretamente, el 28 de abril, a las 6 de la tarde, teníamos una participación del un 58,76%. Hoy 10 de noviembre la participación a las 6 de la tarde ha sido de un 57,88%, es decir, más de la mitad de los 16.185 personas llamadas a las urnas han ejercido ya su derecho a voto en Palma del Río. Todavía quedan algunos minutos para poder votar y empezar a conocer los resultados la tónica es la tónica habitual también en la provincia de córdoba donde también ha descendido la participación a esta hora en casi en más de un punto también en la comunidad autónoma andaluza ha bajado la participación en torno a unos tres puntos y en el resultado a nivel nacional también tenemos que contarles que la participación ha bajado en torno a cuatro puntos de ese porcentaje. Eh, aún así, más de la mitad de los electores han votado ya también a nivel nacional. Como curiosidad de la jornada nos encontrábamos esta mañana. A una de las mesas, concretamente a la mesa de la Plaza de Abastos, que salía de ese colegio electoral, de la Plaza de Abastos, hasta el portal. Salía la mesa. Los componentes de la mesa. con las urnas. portando las urnas. para que un votante, una persona con derecho a voto, pudiera depositar las papeletas. ya que bueno, pues tenía poca movilidad, una movilidad reducida y bueno pues nos resultó curioso observar que todos los miembros de la mesa salían a las puertas de esta plaza de abastos para eh, que este, esta persona pudiera ejercer su derecho a voto. También tenemos que hablarles de una incidencia producida a las 5 y 5 de esta tarde cuando una madre y una hija se acercaban a votar a, la, a una de las mesas electorales constituidas en Palma del Río. Tanto la madre como la hija eh, votaron y en esa mesa se dieron cuenta de que eh, una de las dos, eh, la madre votó, pero depositó los dos votos, tanto de la madre como de su hija, y cuando se dieron cuenta la hija no pertenecía a esa mesa electoral, con lo cual durante unos minutos esa mesa se ha quedado cerrada. Eh, estamos hablando de una mesa situada en la biblioteca de Palma del Río y probablemente esta mesa, como se ha quedado un tiempo parada, pues cerrará un poco más tarde de lo previsto. Es decir, no estará hasta las 8, sino que estará hasta la, las 8 y unos minutos más por ese tiempo que ha estado la mesa. Eh, parada. Una de las incidencias que se ha producido en esta jornada electoral. Por lo demás, todo transcurre con total normalidad y a la espera de los resultados. Como siempre, muy atentos en esta jornada electoral desde Canal Palma del Río. Les emplazo a seguir también muy atentos a esta jornada con los resultados que les ofreceremos con ese gráfico interactivo que podrán ver también aquí en Canal Palma del Río, donde han ido a parar los votos de nuestra ciudad. Eh, muchísimas gracias por la atención y eh, seguimos muy atentos con toda la información electoral.